día para Santiago es un día muy importante. Se hace una realidad esta obra que tanto hemos anhelado, y hoy, con ese amor que tiene el alcalde, que se distingue con la juventud, y ese amor al deporte que tiene el señor Percy, se ha tenido esta gran voluntad conjuntamente con los regidores de aprobar este mantenimiento y mejoramiento que de nuestra losa deportiva. Dará un alivio a nuestra juventud, en lo cual quedará en la memoria de este pueblo y en la juventud que el señor alcalde de nuestro distrito tiene esa voluntad y ese cariño y el amor al deporte. Lo cual, señor alcalde, quedamos profundamente agradecidos. Muchísimas gracias, señor alcalde. Amigos de acá del Centro Poblado de Santiago, en primer lugar, recibo un saludo de mi parte y toda la municipalidad, que nosotros, como ya lo he manifestado, que el día de hoy es un día muy importante porque hacemos realidad el inicio de este trabajo, de esta obra de mantenimiento y mejoramiento de esta nuestra deportiva de Santiago. Ciertamente que nosotros, como gestión, hemos tomado esta decisión política de poder invertir los recursos del Estado en esta infraestructura y para el bien y el beneficio de nuestra población, de aquí de Santiago, de los jóvenes, de los estudiantes que tienen que hacer la práctica del deporte. Entonces, no queda más que agradecer a ustedes la cordial bienvenida de estar juntos todos aquí poniendo la primera piedra y ser la realidad de este proyecto importante aquí en el Centro Escolar de Santiago. Muchísimas gracias, muy amable. Ciertamente este es un acto simbólico, sencillo, pero de mucho significado. Creo que con la rotura del champán y la colocación de la piedra, estamos concretizando el inicio y la terminación de este bonito proyecto para nuestro centro poblado de Santiago.